cuando uno lo ve en imágenes pasar el tiempo. Esto es significativo para toda América Latina. Claudia Sheinbaum fue presidenta de la Ciudad de México, fue ministra de Medio Ambiente, fue una mujer pionera en la formación del movimiento político y el partido que llevó a Andrés Manuel López Obrador a la presidencia, y ha sido escogida como la candidata y ahora presidenta electa de México. Asume hoy la presidencia. Es un día muy significativo en la historia latinoamericana. Es una mujer académica, impartió docencia durante muchos años, doctorada en ciencias, tiene una carrera exitosa. Y bueno, en sus redes también, que tiene, por ejemplo, un documental, yo quisiera compartir parte de él, se llama Claudia, el documental, si quieren búsquenlo, solo un pedacito de la página de ella, donde cuenta esa historia. Su madre también académica, de una familia de académicos, tiene mucha sensibilidad, habla de los programas que va a seguir. Le acusaban, le señalaban de que podría continuar siendo como una copia del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y ella dijo, yo estoy muy segura de mí misma, no le temo a eso. Tuvo que salir a desmentir muchas veces afirmaciones falsas que se hacían en redes sociales, como que iba a perseguir la iglesia, que iba a cerrar tal cosa, que iba a hacer otra. Y ella cada vez con paciencia iba en sus redes dando sus mensajes hasta que ganó, e incluso con una votación por encima de la que resultó electo el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, que ahora se está retirando con un 70% de aprobación. Así que solo un pedacito, un poquito, una mirada cercana para invitarles a ustedes a que lo busquen y lo vean, Claudia, el documental. Uno no llega al poder por el poder. Este no es un asunto personal. Y en eso también uno tiene que entender, seguir siendo una persona sencilla. Protesto guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos. Gobernar es servir a la gente. Y gobernar también es poner en práctica el conocimiento y el plan a partir del cual te eligieron. Y esos compromisos pues tienen que ver con una concepción que tú tienes de igualdad, de justicia, pero al mismo tiempo de mejora del medio ambiente, de equidad. Gobernar es tomar decisiones. Hay que tomar la decisión y asumir las presiones que se pueden generar a partir de esa decisión que se está tomando. Cuando llegamos al gobierno, se desató una ola de homicidios tremenda. El promedio de homicidios en aquel entonces estaba sobre 4 homicidios diarios, pero cuando llego, 10 homicidios. Guerra ahí entre lo que eran los cárteles que operaban en la ciudad, y desde mi punto de vista, pues el rompimiento de una serie de acuerdos que se tenían previamente, y de ahí viene una investigación muy fuerte a los mandos policiales. Nosotros tenemos 100 policías en la cárcel, y muchos de ellos mandos, porque encontramos que había colusión con la delincuencia. Entonces no se establecen relaciones de complicidad con nadie. Hemos reducido homicidio en alrededor del 50%, y eso se ha logrado con una estrategia que tiene que ver con las causas, con mejor policía, con inteligencia, con investigación, con más cámaras, con profesionalismo. Y con mucha coordinación también con el gobierno de México y la coordinación entre la policía y la fiscalía. Pero hoy estamos en una tendencia a la reducción de todos los delitos. Yo siempre he creído que el Estado tiene un papel fundamental en los grandes. Ahí está la visión de Claudia, que hoy asume la presidencia de México. Les invito a que la busquen y la vean. Para que se comprenda un poco, digamos, el contexto de su elección. Aproximadamente la diferencia de hora hace que el acto de protesta, que en México le llaman así,
sea 2 horas después de este programa. Y debo decir que acto de protesta, porque en México no se jura sobre una Biblia, no se hacen juramentos religiosos, no se hace este tipo de ritos, sino que desde que México puso en diferencia, o sea, el Estado por un lado, la Iglesia es otra cosa, ellos dicen que protestan por la Constitución y las leyes ante el pueblo y nada más. Ese es el tipo de juramento que hacen los gobernantes mexicanos y es el que se espera en el día de hoy. Ella trabajó incluso casa por casa, promoviendo cuando estaba trabajando en política. Cuando llegó como científica, decidió, después de hacer un doctorado en los Estados Unidos, se dirigió a una comunidad campesina en México y trabajó creando un sistema de estufa para que las mujeres no estuvieran cocinando con 3 piedras y un caldero. Crearon unas estufas que resistían, que sacaban el humo de las cocinas y que permitía que fueran utilizadas prácticamente sin combustible, buscando formas sencillas de que la gente viviese mejor, una comunidad que ella visitó de forma reciente. Así que voy a ir a la pausa, señor director, en este momento, agradeciéndoles a todos ustedes en este día memorable, histórico para el pueblo de México, para América Latina. Yo estoy a través de Televisión Dominicana. A toda la comunidad mexicana que vive también en Estados Unidos, nuestros saludos. Yo sigo a mucha gente en México, me leo su prensa, soy seguidora, incluso sé que hay algunas comunidades donde vemos en nuestras redes que tenemos contacto con ellos. Así que muchísimas gracias por esa atención. Y me voy con algo que en República Dominicana ha sido siempre un dolor de cabeza, la honestidad, el tema de luchar contra la corrupción. Claudia lo señalaba de esta forma, con ese mensaje les dejo. Y regresaré de una vez porque he podido acceder al expediente de Paola Santana Escalante. Quiero mostrarles a ustedes los términos en los cuales el Ministerio Público solicitó ante un juzgado que ese caso fuera engavetado por un tiempo. Y las razones que da frente al juez, eso está escrito y nosotros lo tenemos. Nos vamos a la pausa. Un gobierno honesto es el que quiere hacer la nueva presidenta mexicana. Esta semana presentamos nuestro eje de gobierno honesto y combate a la corrupción, porque vamos a encabezar el próximo gobierno de la República. Quiero platicarles lo que hicimos en la Ciudad de México para poder garantizar un gobierno honesto. Ahorramos 100,000 millones de pesos, se lo quitamos a la corrupción y a los privilegios del gobierno. Eso se llama austeridad republicana. Disminuimos y digitalizamos trámites en la ciudad. La tarjeta de circulación o la licencia se obtienen de manera digital. La mejor calificación de la Auditoría Superior de la Federación, que es la que se encarga de supervisar, de auditar todos los recursos públicos que se utilizan de la Federación en cualquier entidad de la República. Fuimos la única entidad de los 31 estados y la Ciudad de México que tuvo 0 observaciones de la Auditoría Superior de la Federación. Tenemos nada menos y nada más que 12 premios nacionales e internacionales a todos los portales de datos abiertos que implementamos en la Ciudad de México. 100% de calificación en Info Ciudad de México. Todo esto se tradujo en obra pública, en programas sociales para beneficio de la ciudadanía.